aquí en NSDN y yo, Elaine Félix, más que feliz de acompañarlos en esta nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Iniciamos con los titulares. Conoceremos si con la edad las personas se vuelven más conservadoras en el sexo. Explicaremos por qué podría fallar la erección durante el acto sexual. Analizaremos si durante el embarazo aumenta el deseo sexual. Enseguida iniciamos con el contenido. Con frecuencia mucha gente asocia la idea de que una persona de edad puede ser el final de la vida sexual y entienden que la menopausia y la andropausia son los procesos naturales que señalan el término de la sexualidad. De esta forma, muchas mujeres, sobre todo en países subdesarrollados como este, tienden a alejarse de la vida sexual cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas del climaterio y de la menopausia. Sin embargo, esto no es más que un gran error, ya que al apartarse de la vida sexual en ese momento de la vida, solo empeorarán los efectos negativos de esta etapa, como resequedad vaginal, aparecerá disminución del apetito y del interés sexual, probabilidad de lesiones y heridas por falta de lubricación vaginal y dolor e incomodidad durante el acto sexual. Todo esto conlleva que cuando reinicien su vida sexual en determinado momento, la mujer va a tener que utilizar lubricantes externos y va a tener que evitar posiciones sexuales donde se acorta mucho la vagina, lo que hace que ésta opte por ponerle fin a su vida sexual y por eso no la va a disfrutar. En el caso del hombre sucede una situación similar, porque se asocia la falta de desempeño sexual con la andropausia. Sin embargo, aunque no se puede negar que los efectos de la edad se visualizan en el cuerpo y en el desempeño sexual, su sexualidad no termina al alcanzar esta edad. Además de estos motivos que llevan a las personas a ser más conservadoras con la edad en el sexo, otros motivos son el estado de madurez sexual que se desarrolla con el tiempo, la rutina, el acomodamiento tras años con la misma pareja, el desarrollo de ciertos trastornos y enfermedades crónicas y la pereza sexual. Con el tiempo las personas ya no sienten la necesidad de impresionar a su pareja para disfrutar del sexo. Ya saben lo que les gusta y lo que quieren, por lo que tienden a ser más conservadoras y muchas veces dejan de tener sexo. Realizamos un sondeo para saber si las personas están de acuerdo y creen que con la edad las personas se vuelven más conservadoras en el sexo. Veamos qué opinan. Sí, se vuelven más conservadores porque según va pasando la edad, adquieren más experiencia y piensan más las cosas. No lo hacen tan acelerado como los jóvenes. Bueno, mira, como estamos en estos tiempos, yo creo que no, porque ya estamos demasiado avanzados, degenerados, en el sentido de que ya cualquier cosa se da. Tú ves menores con viejos y cosas así. Sí, porque es que ya no tiene la misma energía. Porque ya uno ha caminado un camino vivido ya. Y ya uno por lo menos sabe lo que busca y lo que quiere. Sí, creo que sí, porque con el pasar de los tiempos ellos tienen más conocimiento en cuanto a eso. Por lo menos las mujeres somos mucho más conservadoras, porque el hombre, no sé, el hombre sigue, el apetito sexual como que no se le apaga, pero las mujeres somos más pulcras, más conservadoras. Creo que no. Porque creo que para el sexo no tiene que ver, ni tiene que haber eso mismo. Sí, sí, porque la persona de mayor edad como que tiene más experiencia y eso. Cuando se entra en alguna edad, la persona se pone como, se vuelva al inicio, como un niño se vuelve. Porque el deseo sexual es menor, mientras mayor es la edad, la libido baja un poco. También puede ser por las experiencias que han tenido. Hay personas que tienen malas experiencias y al final terminan siendo más sabios en lo que conviene y lo que no conviene. Yo creo que ya las hormonas no están encendidas como cuando eran jóvenes y por eso están más tranquilas y son más conservadores. Además, la edad da experiencia. Aunque no se puede negar que con la edad las personas alcanzan cierta libertad, cierta madurez y seguridad que les permite disfrutar más abiertamente del sexo, la realidad es que ya no se preocupan por experimentar cosas nuevas o hacer posiciones que le incomoden. Prefieren la calidad en el sexo y relaciones más afectivas y sobre todo más emocionales. Y esto es muy bueno. Lo que no podemos evitar es que la sociedad presione. Está entre nosotros y en nuestra mentalidad evadir esa presión y seguir disfrutando del sexo a pesar de los años. Haremos una pausa,
Pero ustedes mantengan la sintonía porque cuando regresemos explicaremos por qué podría fallar la erección durante el acto sexual. Y además analizaremos si durante el embarazo aumenta el deseo sexual de la mujer. Recuerden que estamos en las redes sociales, tenemos cuentas en Facebook, en Twitter e Instagram, publicando informaciones sobre este tema para que sigan aprendiendo más sobre sexualidad. Regresamos enseguida, no se muevan.